Muy buenas tardes a todos. A todos vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a tratar sobre los sistemas de alerta temprana para tormentas. Y bueno, esto se correlaciona mucho con lo que hemos venido viendo de meteorología y formación de nubes de tormenta. En primer lugar, bueno, recordar que el riesgo es un futuro negativo y es un futuro en esencia creíble. Es una construcción intelectual que elaboramos a partir del conocimiento de los peligros, que es la capacidad destructiva de la naturaleza o la actividad humana, de los bienes expuestos, que es todo aquello que está dentro del área de afectación del peligro y que tiene un valor para nosotros, y por supuesto, de las características que hacen que estos bienes sean susceptibles al daño, es decir, de sus vulnerabilidades. Entonces, el riesgo son daños, pérdidas y costos adicionales del futuro. Y, bueno, el riesgo de desastre lo podemos transformar a modelos matemáticos. El propósito de nuestra materia, lo hemos dicho, es estudiar los peligros entendidas como las capacidades destructivas que se pueden conocer por su intensidad, por su área de afectación y por la frecuencia con la que se presenta. Hablando del tema de alertas tempranas, debemos decir, en primer lugar, que las alertas pues, dependen del tipo de fenómeno y del tipo de peligro. Podemos decir que hay fenómenos que abarcan unos cuantos metros, unos kilómetros, cientos de kilómetros, y bueno, así sucesivamente. Por otro lado, también, del otro lado tenemos el tiempo. El tiempo puede ser desde unos pocos segundos, unas horas, días, meses, años o décadas. Entonces, esto es muy importante decirlo porque el tipo de fenómeno pues va a determinar cuánto tiempo tenemos de anticipación. Y la escala puede ser una escala mesoescala, es decir, una pequeña escala, o puede ser una escala sinóptica, es decir, áreas muy grandes. Pensando en lo que hay en la Ciudad de México, bueno, pues los sismos abarcan cientos de kilómetros cuadrados y nos dan unos cuantos segundos, casi un minuto, poquito más, poquito menos de un minuto. En cambio, las tormentas severas cubren áreas más pequeñas, 50, 60 kilómetros cuadrados, y el tiempo que nos dan de anticipación, al menos en Ciudad de México, es de una hora. Los sistemas de alerta temprana tienen cuatro componentes. El primero de ellos es conocer el riesgo. Y conocer el riesgo implica conocer ese futuro negativo y creíble. Y para ello, pues hay que recopilar sistemáticamente datos y llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. Y aquí hay que resolver algunas preguntas. ¿Los riesgos y las vulnerabilidades están bien conocidas? ¿Cuáles son los patrones y las tendencias de estos factores, tanto de los peligros y las vulnerabilidades? ¿Y los mapas de peligros y los datos están disponibles? Entonces, tenemos que conocer previamente los peligros. El segundo componente son los servicios de monitoreo y alertamiento. Entonces, hay que tener un sistema que nos permita monitorear los fenómenos y sus peligros. Y para ello, habría que preguntarnos que si tenemos claro cómo podemos identificar esos peligros y cómo podemos anticiparnos. Y si existe una base científica sólida para realizar la predicción. Justamente por eso hemos venido estudiando estos fenómenos. ¿Se pueden generar alertas precisas y oportunas? Esa es parte de las preguntas del segundo componente de un sistema de alerta temprana. El tercer componente es la diseminación y comunicación. Tenemos que hacer llegar esta información a las personas que están expuestas al riesgo. Y aquí la pregunta es, bueno, la primero es, el propósito es comunicar, transferir esta comunicación y tienen que llegar avisos a todos los que están en riesgo. ¿Son entendidos el riesgo y las advertencias? Es decir, la gente entiende del peligro, la gente entiende del riesgo y de lo que significan las alertas y si la información de alertamiento es clara y es útil para las personas. Finalmente, el cuarto componente, de nada sirve todo esto si no hay una respuesta. Entonces, la capacidad de respuesta implica capacidades nacionales, comunitarias, del gobierno delegacional o de las alcaldías, del gobierno de la ciudad. Entonces, los planes de respuesta están actualizados y aprobados. Esa es una de las preguntas que hay que resolver. Y si son utilizadas las capacidades y conocimientos locales. La gente está preparada y lista para reaccionar a los alertamientos. Son parte de las preguntas de este
cuarto componente. Así las cosas, podemos sintetizar entonces que hay cuatro componentes. El primero, conocer el riesgo, tener un servicio de monitoreo, de seguimiento y alerta, difundir la información, hacerla llegar a quienes están expuestos al riesgo y desarrollar capacidades de respuesta. Yo les voy a platicar de una experiencia que yo tuve aquí mismo en Iztapalapa, donde desarrollamos un sistema de alerta temprana para tormentas severas y cuáles fueron los procesos y cuáles fueron los resultados. Al llegar, esto fue en 2015, hicimos, si ustedes pueden observar, tomamos los cuatro componentes y generamos algunos indicadores. Entonces, el primero es el conocimiento del riesgo y nos preguntamos si estaban identificados los riesgos asociados con los fenómenos que queríamos atender, que eran las inundaciones asociadas a tormentas severas, si había un riesgo, un atlas de riesgo actualizado, si estaban determinando los escenarios, si estaban basados en datos técnicos, basados en datos científicos y si estaban cuantificados los riesgos. Así sucesivamente para cada uno de los componentes del sistema de alerta, el sistema de medición y monitoreo, difusión de alertas y planes de respuesta y de contingencia, hicimos una evaluación de esos indicadores, establecimos indicadores para cada uno de estos componentes y con esta información logramos evaluar. Entonces, al llegar, la calificación era de 3.2 sobre 10, es decir, absolutamente reprobados. Esto, pues vienen, estos componentes, pues vienen del marco de acción de Hyogo, de Sendai también lo mencionan, y pues son propuestas hechas por la Organización de Naciones Unidas y particularmente por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, ¿qué había de conocimiento de riesgos? Tenían un atlas de riesgos apropiado, había una buena identificación. Perdón. Entonces, hay que tener una determinación de escenarios y esto debe de estar basado en datos técnicos científicos y debemos tener una cuantificación. ¿Qué había aquí? Lo que había en el atlas de riesgos era un conjunto de escenarios, fichas con los diferentes polígonos de inundación, con los diferentes tirantes, la altura de inundación, y algunos datos sobre los daños, pérdidas que habían ocurrido en los distintos eventos. De esta manera estaban identificadas las principales zonas. Ahora, ¿qué es analizar los riesgos? Es identificar los daños y pérdidas que pueden ocurrir con base en los peligros, las capacidades destructivas, con base en la exposición, considerando las características que hacen susceptible al daño a los bienes expuestos y los procesos que amplifican todo esto. Se puede calcular el número de casas por la altura, el tirante, y a partir de eso determinar cuáles podrían ser las pérdidas principales. Y hemos dicho que el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables ante peligros específicos. Iztapalapa es parte de lo que era el antiguo lago de Texcoco y la península de Iztapalapa, pues es donde está realmente nuestra escuela. Entonces, nosotros podemos observar que una parte muy importante de Iztapalapa era un antiguo lago, ¿no? Y lo demás, bueno, pues es esta, la Sierra de Santa Catarina, o la península de Iztapalapa, si la encuentras, una península que está rodeada de varios lagos, el lago de Xochimilco, Chalco y, por supuesto, el lago de Texcoco. Entonces, ¿por qué se inunda el lugar? Pues simplemente pues porque es un lago, ¿no? Entonces, siendo un lago el lugar, ¿por qué no se inunda? Sería la pregunta, ¿no? La pregunta más sensata sería, ¿por qué no se inunda siendo un lago? Pues no se inunda porque hay sistemas de drenaje que mantienen casi siempre seco este lugar que originalmente es un lago. Nosotros vivimos en un lago y este lago fue desecado por diferentes obras de ingeniería, algunas de ellas estos túneles. ¿Y qué sucede? Que pues, en ocasiones llueve muy fuerte en un corto tiempo y se saturan estos sistemas de drenaje y las zonas más lejanas, las zonas que están en la parte más lejana del drenaje, pues sufren afectaciones. Me regreso un segundo para explicarles
También que el drenaje profundo, pues en realidad viene de sur a norte, y este drenaje, lo que ocurre es que si llueve muy fuerte en el norte, si viene una tormenta, y esta tormenta está en el norte y se va moviendo de norte a sur, pues va llenando este tubo, lo va saturando, de modo tal que cuando llueve acá, pues no hay forma de meter ni un poco más de agua al drenaje, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto porque el drenaje, la forma del drenaje, la salida del drenaje artificial de la ciudad, pues es un factor que determina qué sitios se van a inundar. Si se llena, si llueve de norte a sur y se inunda y se llena el drenaje, pues la gente que está en la parte sur difícilmente va a poder sacar sus aguas. Es bien importante también decir que esto afecta a las zonas más bajas, y en Iztapalapa principalmente hay 28 colonias identificadas con inundaciones recurrentes, inundaciones asociadas a las tormentas severas, al hecho de que esto es un lago, a que es un lago que artificialmente ha sido drenado, y que, por supuesto, algunos sitios sufren inundaciones cuando caen tormentas importantes, tormentas severas. Las inundaciones tienen diferentes intensidades, diferentes formas de medir la intensidad. Una de las formas de medir la intensidad es por la altura, mientras más alto, más peligrosa es el peligro de inundación. También la velocidad de flujo determina la capacidad destructiva, por lo tanto, mientras más rápido se mueve el agua, más es la capacidad destructiva. Y también el tiempo, mientras más tiempo dura un sitio inundado, pues también más destrucción va a causar. En el caso que estamos analizando, Iztapalapa, la altura alcanzaba hasta 1,70 m en algunos sitios. La velocidad de flujo es lenta porque realmente va subiendo poco a poco. Y el tiempo que permanece, en los peores casos, eran 8 horas inundado. Entonces, eso ya nos da una referencia de cómo es el peligro. ¿Qué lo causa? Tormentas severas. ¿Qué condiciones hemos construido? Porque es socionatural las inundaciones. Pues porque desecamos un lago y decidimos vivir en un lago que tiene un drenaje, pero este drenaje tiene limitaciones, no tiene todas las capacidades que quisiéramos para extraer el agua. Ahora, ¿cuáles son los bienes expuestos? Pensando en el análisis del riesgo, tendríamos que decir que hay dos tipos de bienes expuestos. Los bienes de la dimensión territorial, que son aquellos bienes que están pegados al territorio, son los bienes que están adheridos al territorio, y entre ellos pues están las casas, la infraestructura, las plantas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para evitar daños y pérdidas con estos bienes? Pues conocer el peligro, conocer las zonas inundables y evitar construir ahí. Lamentablemente, en el caso de la Ciudad de México, pues esto ya no es posible, dado que tenemos una ciudad que se construyó dentro de un lago, es decir, en un sitio inundable, y que pues ya en este momento están todos nuestros bienes expuestos, ¿no? Pero en otros sitios donde todavía no ha sido urbanizado, pues lo ideal es ordenar el territorio y ejercer funciones de desarrollo urbano vinculadas a la gestión del riesgo de desastre. Otro aspecto es construir de manera resistente, con reglamentos de construcción, normas de diseño, o la selección de especies de plantas, de cultivos resistentes a los diferentes factores. En nuestro caso, pues construir casas de 2 niveles, casas que puedan repartir los bienes de la propiedad en 2 niveles, pues puede ser una muy buena alternativa. Entonces, el tipo de construcción pues determina también qué tan vulnerable es. En una inundación, las casas de un solo nivel pues van a sufrir más porque no tienen dónde subir las cosas, ¿no? Ahora, hay unos bienes que se denominan bienes de la dimensión social. Estos bienes no están pegados al territorio. Son bienes que se pueden mover, como las personas, las mercancías, los autos, los animales, el menaje de las casas, es decir, todo lo que hay dentro de la casa. No se puede, se puede mover, perdón, se puede cambiar de lugar. Y justamente estos bienes de la dimensión social
es el conjunto de bienes a los que se enfocan los sistemas de alerta temprana. Es decir, si nos enteramos a tiempo de que se está acercando la amenaza, pues podemos mejorar la protección de los bienes de la dimensión territorial y mover bienes de la dimensión social, como veremos más adelante. Existen algunas metodologías para poder calcular los daños que podrían ocurrir y elaborar las conocidas funciones de vulnerabilidad. No me voy a detener mucho, pero bueno, lo que se puede hacer es primero, primero tenemos que saber qué cosas hay dentro de la casa. Tenemos muebles, puede haber un auto, puede haber un comedor, en la parte de arriba tenemos las camas. Y bueno, ¿qué se hace en este caso? Hacemos rebanadas. ¿Qué significa esto de hacer rebanadas? Hacemos una rebanada de 10 centímetros, por ejemplo. Y vemos qué es lo que hay acá adentro. ¿Qué es lo que hay y qué se dañaría? Pues en 10 centímetros se podrían dañar las alfombras, si es que las hubiera. Entonces aquí tenemos 10 centímetros de altura. Después nos vamos a 40 o 60. ¿Qué hay a 40 o 60 centímetros? Vemos qué cosas podrían dañarse, calculamos su valor y determinamos que a esa altura se pierde el 10% del contenido de la casa. Después nos vamos más arriba y podemos llegar, no sé, a un metro, al metro de altura. Hacemos la rebanada y vemos que casi todas las cosas están por debajo de un metro. Por lo tanto, aquí hay un salto, aquí crecen los daños hasta un 40% de lo que hay allá adentro. Después, pues no crecen mucho los daños. Todo este tramo de aquí, esta altura, pues no vamos a tener el crecimiento de daños. Hasta que lleguemos al siguiente nivel, y entonces la siguiente rebanada ya nos provoca daños. Ya podemos decir que aquí hay daños. Entonces aquí casi no hay daños. Y luego otra vez empezamos a subir hasta que hay otro brinco. Y así hasta llegar al 100% del valor de lo que hay dentro de la casa. ¿Cómo podemos calcular los daños y las pérdidas? Pues podemos hacer casas tipo, es decir, casas, la mayoría son muy parecidas habitualmente en ciertos lugares. Entonces podemos escoger casas de un nivel, casas de dos niveles, hacer estas rebanadas y poder determinar cuánto costarían estos daños y estas pérdidas. El propósito de esta materia pues no es necesariamente el hacer análisis de riesgo, pero sí es importante que ustedes sepan para qué va a servir estos datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos inundaciones, si hemos determinado que la inundación que calculamos es de una altura de 30 centímetros, pues ya, perdónenme ustedes. Si nosotros calculamos que la inundación está calculada en 80 centímetros, pues ya sabremos que se va a perder el 30% del contenido. Entonces, eso nos puede ser de gran valor para la toma de decisiones y para poder calcular cuánto vale el daño, o cuánto podría valer el daño en una inundación donde el agua sube poco a poco y lo que daña es el contenido, las cosas que hay dentro de las casas, ¿no? Entonces, eso nos sirve para conocer el riesgo. Este es el primer componente, conocer el riesgo. El segundo componente tiene que ver con el monitoreo. Entonces, ¿cómo podemos saber que viene una tormenta severa? ¿Cómo podemos saber que va a caer una tormenta importante y que hay que empezar a tomar decisiones? Se requieren equipos de medición, podemos medir la presión barométrica, si baja la presión, sabemos que se acerca algo, si aumenta el viento, sabemos que se está moviendo, si baja la presión y se incrementa la velocidad del viento, sabemos que tenemos una corriente vertical que está subiendo el aire y que podríamos estar ante la formación de nubes de tormenta, ¿no? Equipos de monitoreo continuo, ahorita vamos a ver cómo funcionan los radares y los detectores de relámpagos. Equipos de comunicación, hay que estarnos enterando y comunicando esto. Y equipos de transmisión, hay que transmitir la información a los usuarios. Nosotros hemos venido estudiando los hidrometeoros, que son eventos, son meteoros relacionados con el agua en cualquiera de sus estados, las nubes y la lluvia, que es lo que estamos analizando en esta ocasión.
También hemos platicado del tiempo atmosférico. Son las condiciones atmosféricas presentes. ¿En dónde? En un momento y en un lugar determinado. Y bueno, esto difícilmente cambia y es casi irrepetible, ¿no? Entonces, el estudio para un sistema de alerta temprana vinculado a tormentas, pues es un estudio de tiempo atmosférico. Los pronósticos se basan en el análisis del tiempo atmosférico, es decir, lo que ahorita mismo esté o no ocurriendo. Y ya dijimos que el tiempo atmosférico pues tiene varios parámetros. Uno de ellos puede ser la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, la dirección e intensidad del viento, la visibilidad y los meteoros presentes. En este caso nos interesa identificar cúmulus, tormentas de desarrollo vertical, con la suficiente altura y la suficiente carga de agua y de granizo que pudieran desencadenar una tormenta severa en este caso Iztapalapa, que era el caso que estábamos nosotros trabajando. Para eso, por supuesto, tenemos que recordar varias cosas. Que el agua tiene energía interna cinética. En todos sus estados, sólido, líquido o gaseoso, el agua tiene energía cinética interna. Si la temperatura es baja y hay poca energía, pues la vibración va a ser pequeña. Pero si le agregamos calor, el aire crece en volumen, aumenta la temperatura, disminuye la densidad y esto tiende a subir. Y si crece más todavía, pues la energía cinética es mucho mayor, el volumen crece todavía más y como un globo aerostático, incrementa el volumen, disminuye la densidad y se mueve para arriba. Entonces, cuando a un conjunto de partículas de aire les agregamos más calor, más energía, entonces la temperatura también crece. Al crecer la temperatura, al incrementarse la temperatura, se incrementa el volumen, es decir, crece el volumen, y al incrementarse el volumen, al crecer el volumen, disminuye la densidad. Y al disminuir la densidad, esto es empujado para arriba, como en el caso de este globo, ¿no? Como tiene menor densidad que el agua, lo bajamos, disminuye su volumen, pero aún así es menos denso que el agua, y cuando lo soltamos es empujado para arriba. Lo mismo pasa con el aire cuando se calienta. Si la superficie calienta el aire, entonces el aire aumenta su temperatura, aumenta su volumen, disminuye su densidad y es empujado para arriba. Estos procesos convectivos, bueno, pues generan corrientes verticales, y hemos dicho que estas corrientes verticales están relacionadas también con la presión. Entonces podríamos decir que aquí tenemos una baja presión porque el aire se está moviendo para arriba y en cambio acá que está bajando tenemos una alta presión donde el aire frío, más denso, más pesado, está tendiendo a bajar. Por tanto, estos procesos convectivos que ocurren en la atmósfera, también hemos dicho que nosotros estamos en la troposfera y la troposfera tiene un límite que se llama tropopausa y sirve la tropopausa como una especie de tapa que ya no permite que crezca el desarrollo vertical, ¿no? Ya no sube más. Entonces son corrientes convectivas que cuando se calienta el aire hacen que haya corrientes verticales y el aire suba. La presión atmosférica pues depende del peso del aire. Ya dijimos que el aire se concentra, la mayor partículas de aire en la parte baja de la atmósfera y cercana a la superficie, y que pues esto genera un empuje que genera esta presión atmosférica. La presión atmosférica cambia, entonces, dependiendo de la altura, pero también puede cambiar en sitios donde la temperatura es mayor. Y repasando nuevamente este ejemplo, que me parece muy explicativo, nosotros podemos tener aquí un lugar que se está calentando y a pesar de que estamos a la misma altura, acá tienes a nivel del mar 1013 hectopascales, en cambio aquí tienes 990 hectopascales. ¿Qué significa eso? Pues que hay una corriente vertical, que aquí está subiendo seguramente porque está más caliente
la superficie terrestre. Entonces, aunque estemos al mismo nivel sobre a la misma altura sobre el nivel del mar, puede ocurrir que haya cambios en la presión atmosférica y, por supuesto, conforme subimos, la cantidad de aire sobre nosotros es menor y, por lo tanto, también la presión atmosférica disminuye. Entonces, también un aspecto importante es que el aire frío es más denso, están las partículas más cerca. En cambio, el aire caliente, ya dijimos que se expande y crece volumen y baja la densidad, y por lo tanto la presión barométrica disminuye. Entonces, es importante decirlo que cuando hay baja temperatura, aumenta la presión porque está más denso, está más, más compacto el aire y más pesado. En cambio, cuando el aire está caliente, baja la presión justamente porque esta temperatura provoca cambio en la densidad, y ese cambio en la densidad va a provocar un impulso vertical, va a provocar que el aire se mueva hacia arriba, que es lo que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, conocer todo esto nos permite proteger a la gente, porque sabemos que hay una presión atmosférica que, cuando se calienta, si nosotros estamos en un sitio y ese sitio está caliente y además vemos nubes en el cielo, se ve como el día de hoy, que ha sido un día caluroso y hay nubes, es muy probable que caigan tormentas otra vez. Estos últimos días ha ocurrido este fenómeno. Entonces, es probable que cambie la presión atmosférica, que haya una corriente vertical que haga que la presión atmosférica disminuya y se genere una baja presión. Ya dijimos, cuando el aire sube, hay una baja presión. Entonces, la radiación solar calienta la superficie. Este calentamiento de la superficie provoca radiación, la radiación calienta el aire, aumenta la temperatura del aire, aumenta el volumen, disminuye la densidad y el aire es empujado hacia arriba. Y bueno, en la parte baja de la atmósfera, cercano a la superficie terrestre, la temperatura es mayor, y arriba, conforme subimos hasta llegar a la tropopausa, disminuye la temperatura hasta los menos 56 grados centígrados, y esto es más o menos constante y se va disminuyendo la temperatura. Por tanto, cuando se calienta la superficie, el aire tiende a subir. Y aquí vemos el efecto. Del lado derecho está la baja presión, el aire está subiendo, por eso está la B. Al subir, se generan procesos de cambio de fase, condensación y congelación, y estas nubes producen lluvias. Entonces, en una baja presión vamos a tener aire cálido y húmedo, formación de nubes y lluvias. En cambio, del lado izquierdo, el aire baja porque ya está más frío, al enfriarse está más denso y ya viene seco porque perdió su humedad, por lo tanto vamos a tener un aire frío, denso, seco, el cielo va a estar brillante, pero va a estar haciendo frío. Al bajar el aire, va a aumentar la presión porque está descendiendo el aire. Y así se da este ciclo convectivo en la atmósfera. Los cambios de fase son otro aspecto muy importante. El agua puede estar en condición sólida, líquida o gaseosa. ¿Y eso depende de qué? Ya lo dijimos, de la cantidad de energía interna. Entonces, cuando el agua está hirviendo, cuando se está evaporando, estamos a 100 grados centígrados, y cuando el agua se está congelando, está cambiando de fase, estamos a 0 grados centígrados. La temperatura es un aspecto sumamente importante, y la temperatura ya dijimos que es la energía cinética promedio de un volumen de materia. Entonces, cuando esto está sólido, está compacto y hay poco movimiento porque hay poca energía cinética. En cambio, si le agregamos calor, va a aumentar la temperatura, y al llegar a los 0 grados, en el caso del agua, la energía va a empezar a cambiar de sólido a líquido,
así hasta que todo esté líquido, y entonces la temperatura va a empezar a aumentar otra vez, si le agregamos más calor, va a aumentar la temperatura hasta llegar a los 100 grados, y al llegar a los 100 grados el agua va a empezar a evaporarse, y entonces toda la energía que le estemos agregando se va a usar para evaporar el agua, hasta que toda esté en estado gaseoso. Si le agregamos más calor, lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, esto nos lleva al concepto de calor latente. Si está sólido y le agregamos calor, va a subir la temperatura, dijimos hasta los 0 grados. Cuando llega a los 0 grados, el calor se llama calor latente y ese calor va a servir para cambiar de fase. Al cambiar de fase se va a volver líquido, aumentamos la temperatura, al aumentar la temperatura el agua llega a los 100 grados, al llegar a los 100 grados comienza a evaporarse y entonces toda la energía que le pongamos, todo el calor va a ser calor latente que no aumenta la temperatura sino que cambia de fase. Es decir, se va a mantener a 100 grados hasta que todo el líquido se haya convertido en gas. Si lo hacemos al revés, lo tenemos en estado gaseoso, le tenemos que quitar calor latente para que se convierta en líquido. Después bajamos la temperatura y le quitamos calor latente y entonces se vuelve sólido, se congela. Y así le podemos seguir quitando energía y se va a enfriar todavía más, ¿no? Entonces, si lo hacemos al revés, lo habíamos dicho, en primer lugar está en estado gaseoso. Nosotros le quitamos calor latente, al quitar este calor latente se vuelve líquido, bajamos la temperatura más y más y más, y ya cuando le quitamos calor, en este caso es calor sensible, y cuando llegamos a los 0 grados, el calor que le quitamos lo que hace es convertirlo en sólido, transformarlo en sólido. Esto es, ya lo hemos platicado, muy importante para el tema de las nubes de tormenta. Ahora bien, aquí este esquema es mucho más claro. Déjenme, les muestro el nuevo esquema. Entonces, tenemos un esquema que nos muestra abajo la cantidad de energía o de calor y arriba la temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si está sólido y le empezamos a subir la cantidad de temperatura, de calor, pues va a subir hasta llegar ¿a dónde? A los 0 grados. Una vez que esté en 0 grados, lo que va a suceder es que el calor se va a mantener, la temperatura se va a mantener a 0 grados, hasta que se transforme en líquido. Una vez que está en líquido, aumentamos la temperatura hasta que se convierte, llega a los 100 grados, y entonces puede cambiar, se empieza a evaporar en su punto de ebullición, y luego, bueno, puede seguir subiendo, ¿no? Entonces, como verán, hay dos tipos de calores, el calor latente y el calor sensible. El calor sensible cambia la temperatura, el calor latente cambia la fase. Y eso es muy importante decirlo. Otro aspecto importante que decíamos nosotros es que en la atmósfera existe aire, existe agua, existen partículas sólidas, aerosoles, que pueden ser arena, que pueden ser sales, que puede ser humo. Y bueno, aquí este esquema nos muestra la arena que viene del desierto del Sahara. Entonces, una vez dicho todo esto, podemos decir que necesitamos vapor de agua en su punto de rocío y núcleos de condensación para que alrededor de ese núcleo de condensación se generen las gotas de lluvia. Entonces las gotas de lluvia se van a dar en el punto de condensación cuando el agua está en su punto de rocío, se va a condensar y entonces, bueno, tendremos
en cambio de fase. Evidentemente, para esto se libera calor latente. Ya dijimos que si quiero pasar de gas a líquido, tengo que liberar calor latente. Tengo que llegar primero a la temperatura del punto de rocío, y una vez que llego a esa temperatura del punto de rocío, necesito liberar calor latente. El núcleo es muy parecido a un refresco que sacamos del refrigerador y se le condensa el agua en su superficie. Lo mismo pasa con los núcleos y se forman las gotas de lluvia, como hemos dicho. Entonces, todo esto nos sirve para comprender cómo se forman estas nubes que están asociadas a las tormentas. En primer lugar, se calienta la superficie terrestre. Este calentamiento de la superficie terrestre, ya dijimos, incrementa la temperatura del aire, aumenta el volumen, disminuye la densidad y este aire es empujado para arriba. Al subir, hemos dicho que la temperatura es menor arriba. Entonces sube el aire, disminuye la temperatura y entonces los núcleos de condensación, el polvo, los aerosoles, sirven como núcleos y alrededor de ellos se empieza a condensar el agua. Entonces ya dijimos que para cambiar de vapor a agua se tiene que liberar calor latente. Cuando se libera este calor latente, el calor latente calienta el aire. Este aire se expande, al momento en el que se expande, disminuye su densidad otra vez y es empujado para arriba. Al ser empujado para arriba, el aire arriba está más frío, se enfría, y al enfriarse, estas gotitas que ya se habían formado en la etapa anterior se convierten en hielo, y este hielo, para pasar de líquido a sólido, para pasar de agua a hielo, pues tenemos que liberar el calor latente, y ese calor latente va a calentar otra vez el aire. Al calentar el aire, este aire va a aumentar de volumen, de temperatura primero, de volumen simultáneamente, disminuye su densidad y es empujado otra vez para arriba, y entonces se le forman y crecen las gotas de lluvia, crecen los granos de granizo, del hielo, y así sucesivamente va a crecer. ¿Hasta dónde va a crecer? Pues máximo 10, 12 kilómetros de altura, porque ahí está la tropopausa, y a partir de la tropopausa pues ya no puede crecer. Ahora, ¿qué más necesitamos que ocurra? Nosotros aquí tenemos esta nube, y en esta nube verán ustedes que hay algo muy interesante. Le falta algo. Podemos, sin que se vea, aquí hay algo que está deteniendo a la nube. Se detuvo aquí. Aquí vemos cómo venía avanzando y de repente subió, ¿no? Aquí podría haber una masa de aire un poco más frío. También podríamos tener una montaña, la Sierra de Santa Catarina, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la nube es cortada, es rebanada, y este cortante, ¿qué va a producir? Pues va a producir varias cosas, ¿no? La primera es que este aire se va a regresar por acá. Acá tenemos este aire más caliente, se va a regresar para acá también. Entonces vamos a tener viento soplando, se va a empezar a mover todas las partículas, y esas partículas poco a poco van a ir generando cargas eléctricas, y estas cargas van a provocar rayos. Y finalmente la nube que se estaba deteniendo por este movimiento de temperaturas, de cambios de temperaturas, al chocar se desestabiliza, y esto va a provocar también que comience a caer la lluvia, como se ve en esta parte de aquí, y además de la lluvia va a comenzar a caer también el granizo, ¿no? Y todos estos elementos en conjunto y por separado se pueden considerar peligros. Entonces, la nube, que es el fenómeno,
puede provocar diferentes peligros. Y estos peligros están asociados al viento, a los relámpagos, a los rayos, descargas eléctricas, como vemos. ¿Qué otro peligro va a provocar este fenómeno? Pues lluvia intensa. Además de la lluvia intensa, seguramente podemos ver caída de granizo. Si este proceso ha alcanzado la troposfera y ha tenido varios ciclos, cada ciclo se le genera una capa nueva de granizo, y bueno, pueden caer granizos bastante grandes. Todo depende de qué tanta energía tiene en un principio la superficie. Si la superficie está muy caliente y sube con gran energía el aire y se forman nubes muy altas que estén circulando y recirculando, cada giro, cada vuelta representa un cambio de fase y posiblemente la formación de una nueva capa de granizo. Por supuesto, el viento que va a aventar, que va a derribar árboles espectaculares, cables, que puede levantar el techo de viviendas endebles o de naves industriales. Ese es otro peligro que tenemos que considerar al momento de analizar el riesgo. Por tanto, cuando hablamos de una tormenta, de un cumulus nimbus, como este que acabamos de describir su proceso de formación, estamos hablando de un evento, de un fenómeno que tiene varios peligros, no es un solo peligro. Está el peligro de la lluvia, que puede causar inundaciones, inestabilidad de laderas. Está el peligro de las descargas eléctricas, que puede electrocutar y causar daños. El viento, que puede derribar espectaculares, árboles, desprender techos. Y finalmente también, por supuesto, está el granizo, que si es muy abundante puede tapar drenajes y provocar inundaciones. Y si es muy grande, por sí mismo puede causar daños importantes. Ahora, ¿cómo detectamos un cúmulus? ¿Cómo sabemos que se acerca la tormenta? Para eso se utilizan radares. El radar meteorológico lanza una señal electromagnética que choca contra las nubes. La señal rebota y es captada en el mismo radar. Entonces el radar tiene una parte que lanza señales y otra parte que recibe señales. Y bueno, para Iztapalapa tenemos varios radares en el Cerro de la Estrella. Se instaló en 2017, si no me equivoco. El radar meteorológico es un radar banda X, está en el Cerro de la Estrella. Y también hay otro radar por allá por el Centro Ceremonial Otomí, que es el radar del Cerro de la Catedral, del Gobierno Federal, de la Comisión Nacional del Agua. Está el radar del aeropuerto y está el radar de Querétaro, que cubre también parte de esta zona. Entonces tenemos varios instrumentos de radares que nos permiten ver imágenes como esta. Esta es una imagen del radar de la Ciudad de México, del Cerro de la Estrella. Y lo que muestra estas formaciones son núcleos de nubes. Y en la escala lo que nos muestra es la reflectividad. La reflectividad es la fuerza del rebote. Mientras más reflectividad tenemos, eso significa que hay más material en la nube. Entonces aquí tenemos otra nubecita. Esa nube, si se dan cuenta, la escala en decibeles es mayor, llega como por aquí, 40 decibeles, en un puntito por ahí, 35 decibeles. Y eso, estos decibelios, nos van a mostrar qué tan sólido está ahí adentro, es decir, qué tanto material tiene. Y si nosotros vemos acá abajo, hay otro que está un poquito más intenso. Entonces podemos observar en el radar la formación de nubes, qué tanto están creciendo. Acá tenemos otra, por ejemplo. Esa nube, bueno, pues si nosotros lo comparamos con la escala, pues veremos que tiene una baja reflectividad, por lo tanto el rebote, en realidad es un rebote pequeño y por lo tanto pues tiene poco material líquido y sólido. Entonces mientras mayor es la reflectividad, pues evidentemente mayor cantidad de agua y de hielo podemos encontrar, ¿no?
También se pueden utilizar imágenes satelitales, particularmente estas, esta es de los satélites geoestacionarios. Lo que nos muestran es la temperatura. Entonces, algo bien interesante que nosotros hemos venido planteando es que las nubes, al subir, van bajando también la temperatura. Entonces, esto se puede correlacionar con una cantidad importante de material líquido y sólido en las nubes. Y otro aspecto es, estos son sistemas de detección de relámpagos. Si nosotros vemos estos que están aquí en color blanco, estos acaban de ocurrir, no tienen más de 5 minutos. En cambio, estos que están acá en color rojo, rojo profundo, rojo fuerte, nos muestran que el relámpago tiene una hora. Entonces, si esto ocurrió hace una hora y esto ocurrió apenas, y nosotros medimos esta distancia, hagan de cuenta que aquí hay 60 kilómetros de distancia. Si esto ocurrió hace una hora, podemos decir que la tormenta se está moviendo en esta dirección a 60 kilómetros por hora. Entonces, como verán, observemos este otro de acá. Lo más oscuro está del lado derecho, aquí lo pueden ver, y lo más claro está del otro lado. Por lo tanto, se está moviendo de este a oeste, ahí se ve el frente de la tormenta, y es una tormenta pues, que se está formando apenas. En cambio, esta otra de acá, pues ya lleva más de una hora, puesto que se ven puntos color rojo oscuro y puntos blancos que acaban de ocurrir. También podríamos observar en el norte, esta zona de aquí, por ejemplo. Eso ya está todo oscuro, quiere decir que fueron relámpagos, rayos que ocurrieron hace casi una hora, ¿no? Entonces podemos ver la edad de los relámpagos y al conocer la edad también podríamos identificar hacia dónde se están moviendo las tormentas, ¿no? Entonces los sistemas de identificación de relámpagos nos pueden ayudar a saber que se está moviendo una tormenta, en qué dirección se mueve, e incluso en algunos casos podemos incluso determinar la velocidad con la que se están moviendo. Para que esto ocurra se requiere un lugar donde podamos monitorear todos estos instrumentos y en el caso nuestro en Iztapalapa, vean ustedes acá atrás, ahí tienen radares, tienen viento, tienen otros instrumentos que están aquí. Este señor es don Raúl Rivera Palacios. Él era el director de monitoreo y pronóstico de la Comisión del Servicio Meteorológico Nacional. Fue mi jefe, fue mi maestro por muchos años. Y por supuesto, lo invitamos a él y a meteorólogos muy destacados de su equipo a que nos acompañaran a conocer cómo estábamos desarrollando este sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayuda a el tercer componente, el segundo componente, que es monitorear. Entonces, ¿por qué estudiamos todo la formación de las nubes? Pues para poder comprender cómo se comportan, qué peligros producen, cómo nacen, y también para poder comprender cómo las podemos monitorear, cómo podemos analizar esos meteoros. El tiempo atmosférico nos puede servir para determinar cuándo se van a formar estos meteoros. El siguiente elemento implica comunicarle a la gente. Tenemos que comunicarle a la gente del gobierno y a la gente que está en riesgo. Entonces, hay como dos protocolos, lo que hace la gente y lo que hace el gobierno. El sistema de difusión debe estar operado por las autoridades. Debemos tener umbrales, es decir, en qué momento nosotros ya vamos a avisar. Y me voy a regresar a la imagen de radar, nada más como para que ustedes la tengan presente. Esta de aquí. Me regreso acá. Entonces, imagínense que ustedes quieren alertar a un sitio que se inunda aquí. Ahí hay un sitio que se inunda. Esta nube
se está moviendo para acá y esta también. Ya está a una distancia por su velocidad y la distancia, podemos imaginar que la nube va a golpear en una hora. Por lo tanto, nosotros, si somos capaces de identificarla a tiempo y calcular la distancia en la cual va a golpear, podemos hacer un círculo. ¿Qué es lo que hacemos? Se los explico brevemente. Este es el área que quiero alertar. Me regreso, perdónenme. Ese es el área que quiero alertar. Pues entonces coloco un círculo. Ay Dios. Coloco un círculo aquí, alrededor del área que yo quiero alertar, que no necesariamente es un círculo, pero bueno, puedo colocar un círculo alrededor. Y ese círculo, si hay núcleos de tormenta identificados dentro de ese círculo que yo quiero alertar, entonces emito la alerta. Si se acerca al momento que llega la barrera, esos son los umbrales, es mi límite. Cualquier núcleo de tormenta que tenga más de 45 decibelios, me va a alertar. Entonces yo tengo un umbral que ya sé en qué momento voy a emitir una alerta. Eso es muy importante que lo tengamos. Entonces necesitamos que esté operado por las autoridades, que haya umbrales, canales de difusión múltiple, que a la gente le llegue la información por todos lados, cobertura para toda la población en riesgo, difusión de información clara y útil, instrumentos y equipos de recepción. Esquemáticamente, la base Tornado, que era el lugar donde se monitoreaba, ustedes vieron las pantallas, la base Tornado tiene monitoreo, fuentes de monitoreo, que era esto de aquí. Si se detecta que hay un problema con un software que nosotros teníamos, que mandábamos la información a través de una antena a estos radios que estaban conectados a bocinas que a su vez le informaban a la colonia, y también en los teléfonos de las autoridades responsables de actuar. Lo que hacía la gente y lo que hacía el gobierno dependía de que les avisáramos a tiempo. Entonces, apenas detectábamos el núcleo de tormenta, avisábamos. Esto ocurría una hora antes. Si empezaba la lluvia, emitíamos la alerta naranja, que significaba que ya estaba la tormenta en proceso y que posiblemente en 15 minutos iban a empezar los primeros efectos. Y finalmente, la alerta roja es cuando ya se estaba inundando algún lugar. La pregunta es, ¿de qué te sirve enterarte una hora antes de que viene una tormenta? Pues te puede ayudar a tomar decisiones. Para esto se establecen estas matrices de decisiones, que significa, si tú tienes dentro de los 50 kilómetros de distancia una tormenta con 40 de reflectividad, todavía no llegas a 45, ¿qué haces? Si estás en 30, si estás en 10, todo eso te va ayudando a tomar decisiones. Un aspecto muy importante es la capacidad de respuesta. La gente debe de entender el riesgo. Y para que entienda el riesgo, nosotros tenemos que explicárselos o nosotros mismos entenderlo, porque a veces la gente sabe mucho mejor que nosotros lo que sufren cada vez que hay un evento. Entonces tienen que conocer el sistema, cómo funciona todo esto, cómo funcionan las nubes, cómo las detectamos. Tiene que haber planeación, es decir, todo esto tiene que planearse. Lo que se repite se tiene que transformar en procedimientos que sean habituales, repetitivos. Tiene que haber una buena reacción de la población y por lo tanto tenemos que capacitarnos, ellos y nosotros, la gente y el gobierno, los gestores de riesgo y la población. Y hay que estar evaluando de manera continua. Se tiene que transformar todo esto en comunicación sencilla, como esta que ven aquí, para que la gente la comprenda con claridad. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser directa, tiene que ser sencilla. También nosotros usamos este tráiler, lo convertimos en un aula. Era primero una cosa que le llamaban puesto de mando, a mí no me gustó, porque eso, los que sabemos de emergencia sabemos que no necesitas un tráiler para hacer un puesto de comando de incidentes, sino que puede ser como en cualquier otro espacio. Entonces lo convertimos en un aula. La mitad del aula servía para explicarle a la gente, aquí ven, somos un lago, estamos en Iztapalapa y todas estas cosas. Y del otro lado
teníamos un simulador con las imágenes de radares, las imágenes de relámpagos, ahí estoy señalando las imágenes de relámpagos, y a la gente les explicábamos cómo funcionaba todo esto. ¿Para qué? Para ganar su confianza. Acuérdense que el riesgo es un futuro negativo y creíble. Si la gente no te cree, pues no va a reaccionar. Entonces, con lo que aprendimos de la gente y lo que aprendimos de los compañeros de las diferentes áreas, creamos nuestro protocolo de respuesta. No me voy a detener porque además tampoco se lee completo, que decía qué tiene que hacer la población y qué tiene que hacer el gobierno. Esto es lo que hace la población en los diferentes niveles de alerta y esto es lo que hace el gobierno en los diferentes niveles de alerta. Entre las acciones para protegerse, esto que ven aquí es Venecia, es Italia, y vemos cómo colocan unas compuertas y unas bombas para que el agua no entre. Nos gustaron mucho las compuertas que ven metálica. En realidad, aquí hay un riel. Esto es, hagan de cuenta, sí, es un canal. Y aquí viene la otra parte, ¿no? Y del otro lado, bueno, pues está así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la compuerta la metes por aquí. O sea, aquí viene la compuerta y la metes en este riel. Entra y luego la aprietas. Y entonces, bueno, pues tienes una compuerta que no deja pasar el agua. Aunque, bueno, aquí se les metía el agua por otro lado, seguramente por el drenaje. Y tenían que bombear o sacar el agua con cubetas, ¿no? Esta es la parte de atrás del tráiler. Nosotros no tuvimos presupuesto para comprarle a la gente compuertas, pero en cambio de eso, pues sí pudimos enseñarles cómo se hace. Entonces aquí ven ustedes el mismo riel. Aquí está el riel. Y aquí se metía la compuerta como una guillotina. Y no se ve muy bien en esta imagen, pero aquí hay unos tornillos con los cuales se aprieta la compuerta para que quede bien sellada, bien pegada y por supuesto no se meta el agua. Y bueno, esto fue parte del protocolo de lo que les enseñamos a hacer a las personas. 3 meses después habían cambiado los indicadores y pudimos lograr pasar del 3.2 al 9. Lo relevante de esto es que hubo tormentas, y estas tormentas podemos ver que las comparamos con el manual de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina. Pudimos ver una inundación de septiembre del 2013 y luego tuvimos otras dos. En 2013 todavía no había sistema de alerta temprana y entonces el tiempo de anticipación fue de 0 minutos. En cambio aquí ya logramos avisarle a la gente 25 minutos y 78 minutos antes. La lluvia, aquí fue 86 milímetros en la primera, entonces que es una lluvia bastante fuerte, 86 milímetros aquí. 97 y 80. Entonces tuvimos una lluvia mucho más intensa y a pesar de eso, la altura fue menor. El tiempo de recuperación aquí fueron 3 días, aquí 3 días y aquí 1.5 días. Los daños fueron de 30 millones, 18 millones y 6.8 millones. Es decir, la gente al enterarse pudo colocar compuertas, mover sus autos, subir sus muebles y tuvieron menos pérdidas. Aquí tuvimos, hagan de 4.000, 2.000 y 1.000, 16, 8 y 4.000. Prácticamente fuimos partiendo a la mitad, como verán ustedes, los daños, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos? Más de 3.700 viviendas afectadas sin sistema de alerta, luego 1.766 casas, luego 815 y luego 16.000, 7.000 y 3.000 personas afectadas. Entonces un sistema de alerta temprana nos puede ayudar a reducir daños y pérdidas,
Pero para que eso ocurra, tenemos que comprender los fenómenos, comprender la naturaleza de estos fenómenos y poder actuar de manera ordenada y sistemática. Y de esta manera terminamos nuestra sesión del día de hoy. Yo estoy grabando, esto se los voy a subir en un rato. Ahorita los que vienen presencial estarán conmigo y pues lo discutimos la próxima sesión.